Y en este desgobierno, ¿qué es lo que propone el Frente de Todos? Sobre todo y fundamentalmente, propone certezas, propone seguridad. Y en un mundo que está convulsionado, lleno de incertidumbres, lleno de inseguridades, ¿qué más se puede pedir una fuerza pública para que traiga seguridad, que traiga certeza, que traiga tranquilidad a la gente? Que la gente sepa que va a seguir teniendo trabajo, que va a tener trabajo digno, que va a poder defender su salario, que la calidad del trabajo va a mejorar, que las jubilaciones en la consulta van a mejorar, que va a haber salud para todos y salud de calidad. No va a haber una salud para ricos y otra salud para todos, va a haber una salud de calidad para todas las uruguayas y todos los uruguayos. Que seguiremos mejorando la educación, que seguirá mejorando la seguridad pública, porque se está trabajando para la seguridad pública. Nunca un país está terminado, jamás está terminado, ningún país en el mundo, por poderoso que sea, siempre hay que estar construyendo el país. Y construyéndolo positivamente, ¿qué quiere decir? Positivamente es la construcción para todos, porque de nada sirve que algunos avancen y otros se queden rezagados. Todos. Y yo les pregunto, uruguayas y uruguayos, ¿qué otra fuerza política que no sea el Frente Amplio puede dar esta garantía? ¿Qué otra fuerza política acá en Uruguay puede dar más seguridad?